Él es el dominio, le tira con todo a Arcángel por grabar con Brian Mayer. Recuerda suscribirte al canal, activa la campanita de notificaciones y deja tu like en apoyo a esta plataforma. ¡Comencemos! Como ustedes saben anteriormente, L.A. el Dominio y Arcángel la Maravilla tenían un pequeño beef, el cual no se supo en qué quedó. Hoy en día vemos como L.A. el Dominio le tira directamente a Arcángel por grabar con Brian Mayer. Este dice lo siguiente: Ángel caído, te puse a hacer dos discos a la misma vez. Andas mamando bicho en todos los estudios de Miami, pa' ver dónde te montan. Te veo desesperado más que nunca, montando en todos los remix que puedas, uniéndote a todos los mordidos. Si quieres leerlo completo, lo subiré a mi cuenta de Instagram, @adicionmusicalrd_. Luego que el Dominio publicara esto, Arcángel le responde diciendo: yo les dije que ahora todo lo que yo hago es para él. Mira su perfil y mira el mío y te darás cuenta quién es más importante para quién. Y vuelve el Dominio y le responde: Arcángel, ahí no dice tu nombre, pero si te sientes así que eres un mamón y anda de estudio en estudio con el lloriqueo hablando mierda de uno para que se sienta que eres de su equipo, pues te entendemos que te sientas así por mis palabras. También me puse el tanque y la máscara de bucear, aprendí de ustedes. A ver, quiero que me deje una opinión clara sobre L.A. el Dominio, si tiene que parar ya con esta tiradera a todos los exponentes del género. Déjame tu opinión, no te olvides dejarla. También deja tu like, que nos mantenemos activos con todo lo que pasa en el género urbano día tras día. Sin más que decir, me despido y nos vemos en otro video. Hasta la próxima. Hey, chico, no va a pasar nada. Mira, mi gente, estamos aquí con el Don de Puerto Rico. Estamos en Facebook Live con el pana. Si ya tú sabes quién es. Estamos quiqueando, cuídate, brother. Dale, stay safe, dale. Viste, es que yo ando en... Acho que cuando tú andas en Borilandia, todo el mundo te ubica. El pana hizo una compra en el puesto. Mira, tengo esto encendido. Vámonos. Estamos guiqueando aquí. Mira, manín, ¿ves lo que te digo? Sí, cabrón, ¿y qué? Dice un pana a mí que yo soy feo, pero ese es mi consuelo. ¿Qué cabrón? ¿Y qué tú, hace? Cabrón? El animal de Nueva York. Dios te bendiga, gracias. Ya, dame acá, yo te ayudo con uno de esos, cabrón. ¿De quién es este? El chiquito. ¿Esto es tuyo? Chiquitito. Ya lo Mira eso, mira eso, mira eso. Mira eso, mira.
hombre se compra dos sándwiches para él. No, no, eso no me acuerdo. De los grandes, mira el que me compra, mira. Sí, yo no me chiquitito. Uf, coño, brother, gracias. Gracias, de verdad, oíste. Thank you, brother. Se encojonó Brian porque le dieron el sándwich chiquito a él. No tiraste, maricón. Cabrón, en verdad, te entiendo porque yo sé lo que es eso, cabrón. Incluso por el plaqueo, Vito, yo le pregunto cuántas pulgadas te cago ahí. 6 o 10 por el plaqueo. ¿Tú te tiras bolas? Yo no lo entiendo, maricón, porque yo no digo. Ah, es verdad, quiere tirar el par de chistes en vivo, cabrón. No entiendo. Cabrón, por favor, lo que se lo digo. Ya yo veo que ese chanteo no va a salir en esta vuelta. Y ese chiste no gustó, ¿viste? Ese chiste no gustó, cabrón. Está poniendo ese chiste. ¿Ya salieron? No, estamos allí todavía adentro. Estamos allí. Ya por lo que yo veo. Ya por lo que yo veo, John Blaze acaba de quedar sin chanteo. ¿Cómo es eso? Para, Gordo. Cuando estoy ordenando, Mayer pidió su sangre, ¿qué le dije? Maricón, esto es de niño, maricón. Toma, dame. No, pero vámonos desde aquí. Estamos bien cerca. Cabrón, a mí me gusta este foreflaqueo, como huele esta guagua, porque cabrón, hecho, me acuerdo de los tiempos que yo estaba joseando con el GC en La Perla, cabrón. Habla claro, tú le tienes una pastilla debajo del asiento, la de Cherry. No, cabrón. Hacho, huele a eso, cabrón. Ese no es conducto, el perfume de mí. Hacho, está bien, cabrón. No, ¿qué perfume tuyo? Sí, es perfume, cabrón. Qué rico, cabrón. Un cherry eso, con un copolo eso que le ponen el cherry abajo. Ya lo sé, voy para ir todos los carros, 4 pastillas, pero la uno. Mamá, tú te vas con una puerta esa, con una puerta en la ropa, cabrón, aquí a la derecha. ¿Aquí a la derecha? Sí, una puerta, cabrón, en la ropa de eso. A de eso. A cherry, a cherry. Toma esta la pastilla. Pica por la mitad. Ah, no, boludo, esto es la pena. Mira, saludito a mi pana Alcides. Alcides Escobar. Ya, te veo, brother, te quiero. Mira, pero podemos guiar para el frente. Y esos son calientes, esos dos. No, eso es frío. Y el tuyo es frío, cabrón. El tuyo es frío, eso es lo más cabrón.